en torno al agua que consume nuestro pueblo. Una cosa que no tiene, llamé a la fiscal incluso para pedirle opinión. A la señora fiscal yo la llamé, le dije, doctora, ¿qué opina usted de esto? ¿Me puede dar una opinión? Como yo, como jefe de Estado. Porque ese, para mí eso es propaganda de guerra, en verdad. O ¿cómo se llamaría? Si no es de guerra, terrorismo mediático. Tú no puedes. Es como que yo salga ahorita y tuviera yo un periódico aquí, Miraflores al día. Y mañana salga en primera plana, no, el aire de Caracas está envenenado por una sustancia que explotó en el Guarayra Repano y está, cuidado, ¿cómo tú vas a hacer eso? Si lo demuestra, demuéstralo. Y si no, tienes que asumir una responsabilidad. Esa es una cosa muy grave. Ese es un atentado contra la salud mental y física de un pueblo, una comunidad. Eso es un delito, pues, yo no tengo duda de que es un delito. Eso no se puede tolerar. Nosotros no podemos ser la República Boba, otra vez como lo fuimos, Laguna. Tú recuerdas, mi querido almirante, ¿verdad? Nosotros fuimos el gobierno bobo, 2001, 2002, generales ahí uniformados diciendo que renuncie el presidente y nadie los agarraba, por ejemplo. Se daban el lujo. Es una República Boba. Entonces, bueno, tenemos que actuar al respecto de esto, al menos abrir una investigación. Y citar a los que están diciendo esto, pues. Bueno, ¿dónde están sus pruebas? Pues demuéstrelo. Y si no, bueno, aquí está la ley, compadre. Usted rectifique o esto. Bueno, yo no soy juez ni nada, pero soy jefe de Estado. Y tengo que hacer un llamado a los entes del Estado a asumir cada quien su responsabilidad. La fiscal general de la República. Yo la insto, la exhorto a la doctora Luisa Ortega, a que asuma su responsabilidad. A la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, la doctora Luisa Estela Morales, la exhorto, con todo respeto, a que asuma su responsabilidad. Pero no podemos estar cruzados de brazos ante tales campañas, chicos. Es una infamia, es una gran mentira, pues. Dígame esa ridiculez de alguien que dijo, porque algunos casos llegan a lo ridículo, ¿no? Que cada vez que bajan una poceta en Carabobo, el agua sale por aquí. ¿No? Pero más allá, todo eso va impactando la mente colectiva, ¿vale? ¿Eh? Y la madre que le va a hacer el tetero al niño, a lo mejor dice, oye, mira lo que dijeron, ¿será verdad? Mi niño, mi niña. Empiezan los temores. Eso es terrorismo. Y eso no se puede permitir así, así, así como...